¿Sabes cómo se conforma de manera general un modelo constitutivo? Te lo explicamos a continuación. De manera general, los modelos constitutivos toman como base cinco conceptos básicos. La decomposición de deformaciones, es decir, parten de la hipótesis inicial que las deformaciones totales que va a tener la masa del suelo se deben a una componente elástica y a una componente plástica. Para tomar en cuenta o estimar la componente elástica de deformaciones, nos valemos de la teoría de elasticidad, que es el segundo concepto básico. Y después tenemos dos conceptos más, que es el criterio de fluencia y la regla de flujo plástico, que están englobando o que nos van a describir cómo van a ser las deformaciones plásticas que tienen lugar en el medio. Y finalmente, una condición de consistencia, que básicamente nos va a decir qué es lo que pasa una vez que yo alcancé esa condición de fluencia en el material. Cómo se va a comportar, hacia dónde se va a mover la superficie de fluencia, y esto se expresa a través de un modelo constitutivo representado mediante un modelo matemático. Al final, lo que estamos mostrando es un incremento de esfuerzo en función de un incremento de deformación. Entonces, el modelo constitutivo nos liga las deformaciones con los esfuerzos. Y aquí podemos ver las variables G y K que tienen que ver con la teoría de la elasticidad, y las variables lambda 1 y lambda 2, que se conocen como índices de carga y que están relacionados con esos mecanismos que van a generar deformaciones plásticas en el suelo.